Estamos en el Polideportivo Víctor Arriaga, mañana espectacular de domingo. En este lugar se corre la segunda fecha del cross organizado por los amigos de la Asociación Pampeana de Atletas Veteranos. Vengo a participar, quiero ver los tiempos que tengo para hacer porque arranqué a entrenar de vuelta buscando con una lesión en el tobillo, así que vamos a ver qué pasa. ¿No hiciste la primera? No hice la primera. Bueno, ¿qué te han dicho del recorrido, del circuito que van a estar utilizando? Estaba preguntando, me dicen que es un circuito muy lindo, no es muy pesado, pero es lindo el circuito. Bien. ¿Qué pasaba, que no estabas corriendo? No, tenía una lesión en el tobillo, todavía ando con molestia. Y bueno, y el año pasado me lesioné la pampa traviesa, así que vamos a ver si me puedo recuperar. Bueno, entiendo que andás con muchas ganas de correr. Sí, ando con bastante ganas de correr, sí. Sí, hace rato que no corro. La primera vez, estamos acumulando experiencia, vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, ¿por qué te decidiste a correr? No, mi hermano también corre, Roberto Stiep, entonces nos decidimos el incentivo que nos dio. Bueno, habitualmente corres, entrenás, pero no estabas compitiendo. Claro, sí, salíamos así, corridas así diarias, digamos, pero no competíamos así en las competencias. Pero ahora, como él es mi hijo también, que empezó a competir conmigo, ya teníamos una carrera acá con él. Bien. Pero yo hice la pre-pampa traviesa nomás de 5 kilómetros nomás, pero bien. ¿Te ha gustado esto de venir, sí, levantarte un domingo a venir a participar de ese tipo de competencia? Sí, sí, está bueno, así, por lo menos en familia, está bueno. Sí. Bueno, Thiago, ¿vos con ganas de correr hoy? Sí. Bueno, ¿cuánto hace que lo estás haciendo? ¿Un año? No. Sí. Un poquito. Bueno, ¿y te gustan este tipo de competencias, así, donde se corre en campo? Sí. ¿O te gusta más la calle? No, así. Porque está bueno venir y hacerlo con el papá, ¿no es cierto? Sí. Estamos acá para correr la segunda del campeonato, segunda carrera. Así que bueno, vamos a ver cómo estamos porque hay un poquito de viento. Bien, recién la gente de APAP nos decía que el recorrido no ha cambiado, que es el mismo circuito. Bueno, ¿te ha gustado en la primera? Sí, me gustó mucho, sí. Sí, quedé tercera, espero volver a quedar tercera, así que bueno, a lucharlo. Bueno, se te ven muchas competencias, ¿te gusta mucho correr? Sí, me gusta mucho y aparte lo hago para mí, para mi físico, para mi cuerpo, para mi mente. Esto me ayuda a despejarme de todo, es decir, uno por ahí pasa ciertas cosas y en este momento estoy pasando una y esto me ayuda a salir adelante. Y de esta manera se ponía en marcha esta competencia, segunda fecha del cross country que organizó la gente de APAV, con un número mucho menor al de la primera fecha. Esperaban un poco más los organizadores, pero la competencia se realizó sin ningún tipo de problema allí en el Polideportivo Víctor Arriaga, complejo que pertenece al Club Estudiantes. Bien temprano por la mañana ya estaban realizando los primeros metros en este circuito de 2 kilómetros que armaron allí en este hermoso complejo que tiene el Club Estudiantes. 4 vueltas para la única categoría de 8 kilómetros, tanto damas y caballeros. Allí podemos disfrutar del hermoso lugar que ofrece para esta propuesta distinta a las que se viene viendo en las últimas semanas. El viento como principal protagonista también de esta jornada. Un aporte más en cuanto a lo climático. Cristian Bailo se iba a quedar con
la victoria en la categoría caballeros, haciendo su propia carrera, más allá de algunas dolencias por las cuales estaba afectado en la semana. Igual se presentó a correr y se quedó con la victoria, impuso su propio ritmo y quedó en lo más alto del podio. Entre las chicas, la de Eduardo Castex, Marlene Sosa, quien hacía su presentación por primera vez en este campeonato, se quedó con la victoria. Allí la vemos también imponiendo su ritmo sin especulaciones, y se iba a quedar con esa victoria. La imagen de Cristian corriendo tranquilo, ya haciendo una buena diferencia después de el primer parcial de los 2 kilómetros, y haciendo su propia carrera. Recordemos que es un campeonato de 4 fechas, esta es la segunda. Hay que sumar puntos en todas ellas, hay que tener asistencia para meterse en la clasificación general. Ahí está, la llegada de Cristian. Victoria para el de Santa Rosa. Atrás Sosa, también completando uno de los lugares del podio. La imagen de Marlene Sosa. Victoria entre las damas en 8 kilómetros. Muy lindo día hoy, mucho viento. Muy jodido de la pierna, pero bastante bien salió la carrera. La verdad que estoy muy contento porque venía una semana caminando, me lesioné, me puse muy mal. Y bueno, y quería llegar a esta por lo menos para participar, porque el objetivo es ese, correr para tener muchas ganas y estar tranquilo en el alma, ¿no? Bien. Pero la verdad que sí, salió linda carrera. Bien, despejaste todas esas dudas bien rapidito porque impusiste tu ritmo, te despegaste rápido, hiciste tu propia carrera y encontraste la victoria. Sí, la verdad que sí, salí, tenía miedo porque salí un poquito rápido y como hay mucho viento, pensé que me iba a agobiar, ¿viste? Entonces, pero no, la pude mantener bastante bien, eso sí. Una victoria que te da mucha confianza para ahora sí empezar a entrenar fuerte y enfocalizarse en los diferentes compromisos que tenés. La verdad que sí, quiero llegar bien a la Pampa Traviesa, que es el objetivo mío. Y sí, tratar de llegar por lo menos un 70%, no voy a pedir mucho porque no me puedo exigir mucho, porque la verdad que la pasé feo. Pero lo importante es correr y bueno, llegar a la Pampa Traviesa, que es lo que más quiero ahora. Buenísimo, muchas gracias. ¿Puedo mandar un saludo? Claro. A mi familia, como te decía hoy, a mi señora, que fue la que más me ayudó en la pierna, mi vieja, que me mandó mucha energía de allá de Buenos Aires, y siempre que me acompañan son mis hijos. La verdad que estoy muy contento por ello, que siempre me apoya. Sí, la verdad, soy de Salazar, provincia de Buenos Aires, estoy corriendo en la Federación de La Paz. Bueno, la verdad que esta es la segunda fecha que estoy corriendo acá en el Cross Campeonato. Bueno, donde pude salir ahora segundo en las generales, ¿no? Y creo que primero en la categoría. Bueno, ya habría corrido la primera fecha, donde estuve tercero en general y primero en la categoría, ¿no? Bueno, si bien ya conocían el recorrido, el circuito, había que estar atento porque en algunos sectores estaba muy desparejo y había peligro a lesionarse también, ¿no? Sí, uno cuando corre de ese circuito ya corre como con cuidado, ¿no? La verdad que bueno, yo ahora esta vez corrí fuerte, pero bueno, pues, corre con cuidado. Bueno, ¿te vas conforme? Sí, la verdad que sí, muy conforme. La verdad, estoy corriendo en una federación muy buena, que es la opción de APA. Agradecer al señor Berasconi también por la atención que le da. La verdad que siempre estamos corriendo acá en La Pampa. Bueno, pues, estaremos corriendo la final acá, si os quieren, en abril. Sí, muy contenta, buen tiempo. Espero seguir mejorando para la Pampa Traviesa. Bien. Queremos mejorar el ritmo, pero estamos en camino. Bueno, sirvió como un buen entrenamiento, queda muy poquito para esa gran cita del atletismo de la provincia de La Pampa y bueno, se te notó fuerte, se te notó bien. Sí, sí, estamos bien, mejorar un poco algunas cosas, pero muy conforme, espero llegar bien. Bien, bueno, ¿qué te pareció el recorrido? ¿No habías hecho la primera vos? No, la primera vez que vengo acá, muy lindo. Un poco como para lastimarse, pero muy bien, muy bueno.